Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Fanny y como habéis podido ver por el título del vídeo, hoy os traigo un vlog. He empezado a grabarlo tarde, ¿vale? Son ahora mismo las 5 menos cuarto o así. Vamos a salir ahora de casa porque, como os comenté en el anterior vídeo, que se ha estado subiendo esta mañana, vamos a ir a ver fallas por Valencia, en plan cómo las están montando y todo eso. Entonces quería enseñároslo para los que no sois de Valencia, pues que conozcáis un poquito más la fiesta de las fallas. Y aunque estas fallas son las más atípicas que ha vivido Valencia, vamos, durante yo creo que toda la historia, esta vez se van a celebrar en septiembre. Y bueno, como están empezando a montarlas ahora, bueno, en algunas fallas ya llevan varios días de montaje de lo que es la falla, sobre todo en las de sección especial, que son las que vamos a ir a ver hoy. Vamos a aprovechar a ir al centro, a merendar por allí y así os enseñamos las fallas. Os hablaré también un poquito más o menos de los presupuestos, de la altura de las fallas y de las categorías en las que se encuentran, y os explicaré un poquito lo de las categorías. Así que nos vamos. Vale, pues ya vamos de camino a ver la primera falla, que la primera que hemos decidido al final que vamos a ver es la de la antigua de Campanar, porque así, como hemos venido con el coche, nos viene mejor ver esa primero y luego ya aparcar por cerca de la Alameda y ya acercarnos a las del centro, que están como un poquito más juntas. No las vamos a ver todas, pero bueno, por lo menos las, así como las que son más grandes. Y por aquí está Luis. Ahora mismo lleva la máscara bajada porque, como podéis ver, no hay nadie en la calle a estas horas. Allí ya empezamos a ver la primera falla, que sería la de la antigua. La verdad es que sigo sin creerme que estemos en septiembre y estemos viendo fallas por la calle. O sea, se nos hace rarísimo. O sea, para el que es fallero y, bueno, y el que vive en Valencia, de verdad que ver las fallas plantadas o que se estén plantando, o cuando ves a góndolas transportándose por Valencia, se hace súper, súper raro. ¿Veis ahí en la grúa esa de arriba? Pues algunos artistas que están ayudando. ¿Veis aquella chica que está saludando? Es una compañera mía de clase que está trabajando aquí. ¿Veis? O sea, mirad cada detalle. Está súper, súper bien hecho. Mirad la boca, por ejemplo, de aquí del pulpo. Está súper bien hecho. Está mi amiga. Como veis, aquí hay algunas zonas que veis que se ven en blanco, es porque lo han vuelto a lo mejor a masillar o a lijar, porque cayó una lluvia súper, súper grande. Entonces, claro, las fallas, la lluvia les afecta un montón y, por desgracia, no hay año que no se mojen. ¿Veis? Estas piezas son piezas que aún todavía no han desembalado, o sea, ninots que aún no han desembalado. Un poco porque se oye mucho lo del motor de las grúas. Vale, os quería comentar cosas como, por ejemplo, el presupuesto que tuvo esta falla, ¿vale? Porque estas fallas son las que se iban a plantar en marzo de 2020. Muchas salieron a la calle pero tuvieron que volver a los talleres, y otras partes se quemaron sin público. Esta falla, al menos a presupuesto inicial de 2020, tenía un presupuesto de 175.000 euros. Vale, esta falla es de sección especial y las secciones, de a qué sección va cada falla, dependen del presupuesto. Depende del presupuesto que cada falla dedique hacia el monumento, entra en una sección o en otra. Es el artista de esta falla que me parece una maravilla, tiene muchísimos detalles, está súper bien hecha, se han pegado un curro impresionante porque, como os he comentado antes, llovió muchísimo y parte de la pintura obviamente se levanta, porque al final las fallas están hechas para que estén plantadas una semana y quemarse, no están para estar eternamente, y aparte han estado mucho tiempo guardadas. Y tiene una altura de 14 metros, de verdad que es súper bonita. Si alguien tiene la oportunidad de venir en fallas, aunque sean ahora tan atípicas o cualquier otro año, de verdad que sin ninguna duda yo os lo recomiendo 100%. Y os iré dejando por aquí por la pantalla los bocetos, ¿vale? Porque como nosotros la estamos viendo
unos días antes de que comience la semana de fallas, ¿vale? Cuando tienen que estar plantadas 100% es el día 1 de septiembre, es como cuando se va a hacer la planta, que normalmente se hace la planta infantil en marzo el día 14 y la mayor el día 15. Y en esta vez las fallas de septiembre van a ser la planta infantil el día 31 de agosto y la mayor el día 1. Y entonces el día 2 es cuando pasará el jurado para deliberar los premios que se llevará cada falla. El jurado no se mueve solamente porque una falla haya apostado por más dinero o por menos dinero, sino por vistosidad, sátira, crítica, aparte de tema de la altura, la peligrosidad que pueda tener. Todo eso se valora muchísimo, la pintura, cada detalle cómo está realizado, si es innovadora, si no es innovadora, aunque luego obviamente todo eso depende mucho del jurado al que venga, si es más tipo tradicional, si es más estilo innovador, como todo, que habrá. Que no tenga muñecos repetidos. Exacto. Que bueno, no se hayan vendido de no, pero artista. Pero eso normalmente en sección especial no pasa, son moldes únicos y exclusivos. Ya, pero también lo valoran. O sea, Luisa, a lo que se está refiriendo es que muchas veces, sobre todo en fallas que tienen presupuesto más pequeño, lo que se hace o se hacía mucho más antes es que a veces cuando se hace una falla de una categoría más alta, después como que esos moldes que se han creado se revenden para fallas que tienen un bajo presupuesto, con lo cual al no crearse un nuevo molde es mucho más económico. Entonces normalmente a lo mejor se repite lo que es el ninot, pero se pinta de manera diferente, entonces a lo que le llamamos como un refrito, ¿vale? Aquí en Valencia. Entonces eso obviamente también baja un poco a la hora de premiar. Por cierto, el plan que estamos haciendo ahora Luis y yo es un plan típico que hacemos prácticamente todos los falleros y a la gente que sea valenciana y le gusten las fallas los días previos a la semana grande. Es algo súper típico que se suele hacer, pues eso, típico uno o dos días antes de que se dé por empezada la semana fallera. Es como a lo que a los falleros le llamamos el ir a ver plastiquitos, porque normalmente pues las fallas no están como desenvueltas por completo, pero ya se empiezan a ver como pues eso, el primer montaje, el cómo va a ser, no sé, es como que esa intriga de, porque claro, normalmente aunque hay un boceto, en el boceto tú no ves como los 360 grados, o sea, ves normalmente lo que es el frontal y luego ver eso, pues el cómo cada artista le ha dado su toque, sus detalles, todo eso pues es algo que suele gustar mucho y que es una de las cosas que también más atrae al turista. De verdad que los artistas que están ahora plantando, o sea, en marzo normalmente pasan calor y frío, pues esta vez están pasando calor por dos, porque normalmente, o sea, por ejemplo, ahora que hemos estado hablando un poco con mi amiga, la que está ahí trabajando, nos estaba diciendo eso, que ayer por ejemplo se acostaron a las 4 de la mañana y normalmente el turno, por así decirlo, lo empiezan a las 8 de la mañana para que no les pille tanto el calor, pero bueno, al final les acaba pillando el calor sí o sí. Pero al final, como tienen tanto que retocar, sobre todo este año, y que encima el otro día llovió una tormenta de verano, o sea, como hacía muchísimos años que no caía, y al final pues eso, las fallas se han resentido bastante, sobre todo por ejemplo la antigua, llevaban muchos días ya plantándola. Cuando cayó la tormenta creo que llevaban ya 6 días y ahora creo que llevarán pues por lo menos 11 días plantando seguro. Claro, es plantando, retocando, que sigan trayendo ninots y pues eso, que al final no es la falla llega y hacen así y se queda plantadita. O sea que hay mucho proceso detrás, muchísimo trabajo detrás y de verdad que es algo de admirar y valorar muchísimo. Mirad, aquí por ejemplo hay otra fallita chiquitina, para que veáis que no todos son fallas súper grandes, que también hay fallas más chiquitinas. Por ejemplo, nosotros a la que pertenecemos ahora, pues ha habido años en los que hemos tenido súper monumentos y años en los que hemos tenido fallas más chiquitinas y no pasa absolutamente nada. ¿Veis? Esta por ejemplo es más chiquitina, aún no está ni siquiera montada, simplemente han traído como un par de piezas que serán, supongo que sean algo de las principales, pero pues tienen el mismo valor al final, sentimental. Y nada, eso, vamos ya al coche y así ya vamos hacia el centro, que tenemos hambre y queremos merendar. Aquí nos encontramos con otra falla de camino mientras vamos en el coche. Y así es Valencia, prácticamente cada dos cruces te vas a encontrar una falla.
Vale, la falla que vamos a ver ahora es la de Convento Jerusalén. Esta justamente la han tapado prácticamente entera. ¿Eh? Ya, ya. Esta la han tapado prácticamente entera porque se prevé que va a volver a llover y ya la han tenido que retocar por la lluvia. Entonces, de esta no os voy a poder enseñar mucho, pero bueno, os voy a dejar los bocetos igualmente para que veáis. Y bueno, mirad, es que está... La han intentado proteger lo máximo posible. ¿Veis? La han tapado toda lo máximo posible con plásticos. Entonces no se va a poder apreciar mucho. Bueno, ahí por ejemplo podéis ver algo. Qué lástima. Es que creo que la han tapado justamente esta mañana porque esta madrugada que viene se prevé una lluvia bastante grande. Pero aquí va como un puente. Esta creo que está más inspirada en algo de Venecia, me parece. Ahora os lo diré 100%. Es una lástima porque justamente esta falla es una de las que más presupuesto tenía. Tenía un presupuesto de 210.000 euros. Esta también va a tener una altura de 14 metros. Y está, el artista es Pere Baena. Y ya os digo que es una lástima que esté tapada y que no la podéis ver, porque yo sí que la vi el otro día por la mañana cuando estaban trayendo algunas piezas. Y es súper bonita. Pero... es una lástima que esté así. Y así que hay aquí un trocito destapado para que podáis ver por lo menos algo. La calidad de arriba del sombrero, ¿eh? Sí, es súper bonita. O sea, mirad lo chiquitín que es y la cantidad de pequeños detalles que tiene. Y bueno, como podéis ver, ya hay bastante gente que está viniendo a ver las fallas, el cómo las montan y todo. Esto no es nada en comparación a cómo se suele poner en un mes de marzo. Es verdad que la gente está siendo súper precavida, que la gente está llevando mascarillas, que más o menos están guardando distancias. Que eso, que al final todos tenemos muchas ganas de que las fallas se celebren, entonces lo más importante e inteligente es que se sigan respetando las medidas de seguridad, vamos, de precaución, para que todo sea lo más responsable posible, de verdad. ¿Eh? Masillan y secan directamente con la pistola de calor. Claro, para que sea cuanto antes. Para secar cuanto antes. Sí. Y eso, y que al final lo que estaba diciendo, que lo que más nos interesa es que las fallas se celebren de la forma más responsable para que no haya consecuencias. Y yo creo que eso en general está bastante bien inculcado en las medidas que se tienen que tomar. De hecho, a todas las fallas, a los presidentes y presidentas les han hecho como unos cursos sobre todas las medidas que tienen que tomar y todo. O sea, que quiero decir que al final todo está muy bien preparado y organizado desde Junta Central Fallera, ¿no? Y bueno, nos vamos a meter ya al coche. Voy a quitar esto. ¿Qué calor? ¿Qué hace? Vamos a ver si podemos aparcar, porque hemos aparcado aquí de mala manera. Y a ver si podemos aparcar para ir a merendar, por fin. Esta es la falla de la plaza del ayuntamiento, que el año pasado se hizo bastante viral su imagen porque simbolizó mucho con el tema de la pandemia. El año pasado, cuando se suspendieron las fallas, se le puso una mascarilla gigante. Y ya os digo que simbolizó, o sea, que significó mucho para el mundo fallero. Mirad, aquí por ejemplo hay más de cerca uno de los ninots que también forman parte de la falla del ayuntamiento. Esta sí que se ha, o sea, la cabeza sí que se salvó, lo que pasa que la parte de aquí sí que se quemó. Se quemó sin público durante la cuarentena y esta parte se rescató como símbolo de que se volvería a plantar pues eso, cuando se volvieran a celebrar las fallas. Y al final no sé qué van a hacer, si la van a dejar con mascarilla o sin mascarilla, porque obviamente no está terminada de plantar, de hecho es lo único que hay. La otra vez cuando yo vine el otro día, esta parte de aquí del pelo aún la estaban montando. Y eso, veis que en esta se ve como un poco al trasluz, como unas varillas. Es porque esta falla está hecha con una técnica que es como toda de varillitas. También es súper bonita. Esta no entra en concurso, obviamente. Y veis, la plaza está bastante llena, pero bueno, también es porque es todavía agosto, hay bastante turismo y ahí está.
bastante, porque sí que se nota ya que cuando van bajando ya hacia la tarde-noche se va llenando un poquito más de gente. En esta falla no determinan cuántos metros tiene de altura, pero el presupuesto es de 170.000 euros y el artista es Paco Torres. Y a ver, aunque tiene muchos detalles, a mí me gusta personalmente mucho más la antigua, me parece mucho más bonita. Esta es Cuba Literato Azorín y, por ejemplo, esta pieza central, que es la aviadora, esta sí que se llegó a quemar el año pasado durante las fallas de 2020. Se quemó sin público y se ha vuelto a rehacer lo que es la pieza central. Todavía falta mucho por montar. Y esta tiene un presupuesto de 150.000 euros y el artista es Vicente Martínez. Y esta va a tener una altura de 14 metros, lo que falta que esta sí que le falta mucho todavía por montar, está bastante tapado todo. Y no sé si esto lo protegerán para la lluvia, pero mira los detalles. Esta chica, a mí el año pasado me encantaba la cara, o sea, me parece que la expresión de la cara está súper bien conseguida, las pestañas, el que la hayan hecho como en blanco y negro todo el sombreado, me parece que está muy bien hecha, muy bien conseguida. Esto es parte de la parte de atrás, que también me parece súper chulo, es como la cara de Dalí. Y ya os digo que es que está, falta muchísimo todavía por montar, veis aquí hay más piezas todavía embaladas, que yo supongo que las están protegiendo sobre todo por la lluvia que se avecina. Pero de verdad que los detalles también los tienen muy bonitos. Aunque quizás en volumen va a ser más pequeñita, veis ahí también se ve lo de los relojes de Dalí. Aunque de eso, como monumento creo que va a ser más pequeñito, me parece muy bonito los detalles. Muchas veces lo importante no es en sí que cuanto más grande sea la falla, sino muchas veces cuenta mucho más el cómo está pintada, el detalle que tiene, pues eso, el realismo, o dependiendo de la técnica que hayas usado, porque por ejemplo a mí me gusta mucho un artista, lo que pasa es que suele plantar en infantil, que este Bayo Sanabria, que tiene una técnica que la hace con lápices de colores, que es preciosa, y por ejemplo no es tan realista, o sea, es más animada, como más de caricatura, de dibujo, pero es preciosa. Os intentaré poner también alguna imagen por aquí de algunas de las fallas de infantiles que ha plantado en otros años, pero eso, que es súper bonita. Entonces muchas veces sí, una falla puede ser muy 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 grande e impactarte mucho en ese sentido, pero luego realmente lo bonito también es, pues eso, ¿no? El cómo está detallada, pintada, pues eso sobre todo. Mira, hemos llegado a la otra porque estas están justo, o sea, allí hay una falla, en aquel cruce hay una falla y aquí tenemos la otra, o sea, estas las tenéis las dos súper cerquitas. Ahora mismo estamos en Sueca Literato Azorín. Y esta tiene un presupuesto de 134.200 euros. El artista es Vicente Yácer y tiene una altura de 14 metros. A ver, todo esto es aproximado porque luego realmente la altura 100% no la pueden saber exacta. Es más bien lo que el artista les dice lo que mide. Que eso, que otra cosa que quería comentar es que hay fallas que sí que han ampliado un poco el presupuesto. O sea, que puede ser que el presupuesto que os estoy diciendo... Claro, yo estoy leyéndolo de los presupuestos que se dieron para el 2020, que es el presupuesto inicial. Hay fallas que han ampliado el presupuesto porque han querido aumentar el tamaño de la falla, incluir más ninots, y otras supongo que lo habrán ampliado por el tema de reparaciones y todo eso, porque al final las fallas han estado como un año y medio guardadas, y que hay fallas pues que han decidido aumentar a lo mejor el presupuesto lo justo y necesario para simplemente eso, pequeñas reparaciones y poca cosa más, pero que hay algunas que sí que han ampliado mucho más, en plan 50.000 euros y cosas así, para aumentar lo que, ya os digo, los niños de las fallas, supongo que serán los de alrededor, no creo que sean los de las piezas centrales. Esta es la de Reina de Valencia. Esta tiene un presupuesto de 101.000 euros con 187. El artista es Sergio Musoles y pone que también aproximadamente es unos 14 metros de altura. Esta también está muy chula. Pero veis, o sea, veis cómo va cambiando de unos artistas a otros la forma de, pues eso, de modelar, ¿no? Pues las caras, la pintura, también hay mucha diferencia entre unos y otros. Esto también me parece súper bonito, los detalles y todo. Es que
que este artista a mí me suele gustar muchísimo, que es Manuel Algarra. Mirad cada detalle, o sea, es que me parece súper bonito. La cara. O sea, súper bonito. Mirad los detalles del vestido. O sea, todo esto. La cara de la chica. Todo esto de aquí. Me parece súper bonito. Mirad cada detalle de la textura que le hacen a la ropa, de los estampados. Pues esta falla tiene un presupuesto de 125.000 euros, como ya os he dicho, el artista es Manuel Algarra y también aproximadamente pone que mide unos 14 metros. Esta me parece súper bonita, aunque es más pequeñita lo que es en nivel de anchura, me parece súper bonita, o sea, es que los detalles son espectaculares. O sea, es que no hay color, Manuel Algarra es un verdadero crack. Luego mirad esta que bonita es, que simula la ofrenda de aquí de Valencia, como una ofrenda. Parece súper bonita. Esta, por ejemplo, no es de especial, es de primera A, si no recuerdo mal. Y es Maestro Gonzalvo. Y es del mismo artista que la que os acabo de enseñar, de Manuel Algarra. Súper bonita. ¿Veis? Mirad, en esta falla, por ejemplo, podéis ver que aquí aún falta otra pieza, y es porque normalmente veis que la estructura es como interna de madera. Se suelen poner sacos de arena dentro para que no, cuando haya viento o todo eso, no se vuelquen, no se vuelen, y pues eso, que haga de contrapeso. Y normalmente estas maderas suelen encajar con otra pieza que será la que falte aquí, que veis que está como todo recortadito por aquí. Pues seguramente es porque va aquí otra pieza que va a encajar completamente ahí. O sea, todo esto en realidad está súper estudiado para, desde la estructura de las maderas, empezar a construir. Pero lo principal es que todo eso encaje para que todo esto luzca en todo su esplendor. Porque en cuanto falla algo ahí, se va todo al traste. Bueno, que no os había dicho nada, que al final nos han faltado dos fallas por ver porque ya no nos daba tiempo. Se nos ha hecho súper tarde y mi madre necesitaba que viniéramos a ayudarla a hacer una cosa en unos corpiños, bueno, justillos que le está haciendo mi madre a mis sobrinas, que si queréis ahora os enseño, porque mi madre le está haciendo unas monerías a mis sobrinas monísimas y necesitaba que Luis viniera a ayudarla a hacerle los ojetes en la pala. Y como veréis, no estoy en mi casa, estoy en mi habitación de casa de mis padres. Mira, para ahí todo lo que tengo. De hecho, veis, mirad, por ejemplo, eso es unos regalos que me hicieron unas chicas de la falla cuando fui fallera mayor. Que esto es con la tela de mi traje de fallera mayor. Luego mirad aquí esta foto también. Esta foto es de cuando hice mi exposición de trajes. Del ramo que me regaló Luis, por ejemplo. No sé, la verdad es que aquí hay un montón de detalles de cuando fui fallera mayor. Y mirad lo que os voy a enseñar. Este fue uno de los ninots que me llevé yo de mi falla infantil cuando fui fallera mayor. Uno de los pajaritos, ¿veis? Mirad, aquí llevaba un palito clavado, que es lo que iba enganchado en la falla, entonces yo lo tengo así puesto en la estantería. Pues es un recuerdo más. La verdad es que esta habitación, pues eso, la tengo entera llena de recuerdos de... Pues eso, sobre todo de cuando fui fallera mayor, porque ese fue el último año que estuve aquí en casa de mis padres. Luego ya en 2019 me mudé. Pues eso, cuando Luis se compró la casa en 2018, que fue cuando yo fui fallera mayor. Y más o menos en 2019 ya me mudé a vivir con él. Y pues eso, mirad, tengo aquí el boceto de la que fue mi falla, por ejemplo. Que veis, este es el boceto de mi falla de fallera mayor. Mi falla era chiquitina, o sea, mi falla era de la última categoría en aquel momento. Pero es mi fallita y yo pues la quiero con todo mi corazón. Fallas para una fallera mayor, da igual lo bonita o lo fea que sea, porque es así. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es tu falla. Y como tu falla, pues no hay ninguna. Y aquí está guardadita mi banda. Qué bonita es. ¿Cuántos recuerdos y cómo han cambiado las cosas de verdad? Esta fue para un reportaje de manteletas y mantillas. Esta es la que pusimos en el libret y todo eso.
Bueno, es que mirad qué monería está haciendo mi madre. Esta es para mi sobrina, la pequeñita. Mirad, lo ha hecho todo mi madre. La falda, la manteleta, todo. Les ha hecho también esto, que es como el cancán con la enagua. Mirad, todos los plisaditos. Todo, todo, todo se lo ha hecho a mi madre. Mirad qué mono, con su puntillita, su entredos ahí, su cintita. Luego lleva también aquí, pues eso, las capitas. Mirad, ¿veis? Y esta es la otra faldita que ha hecho para mi sobrina, la que es más mayor. Bueno, que se llevan nada, un añito. Una tiene 2 añitos y otra 1 año. Mirad, es que es una monería. Van a ir monísimas las 2 primitas. Y la otra en agua que ha hecho. Para que vayan las 2. Todo hecho por su yaya. Y aquí tenemos a Luis trabajando, poniendo los ojetes en el justillo que ha hecho mi madre. Mirad qué mono. El chiquitín. Se ha quedado monísimo. Aquí todos hacemos algo, nos toca hacer algo a todos. Es un treballador. Vale ya tanto para tenerlo aquí en un taller, como para hacer la casa, como para cualquier cosa. Y nada, creo que voy a dejar aquí el vlog ya, porque se va a hacer súper largo. Siento no haber podido ir a esas 2 fallas, pero de verdad que no nos ha dado tiempo. Nos ha faltado una chordana y exposición. Creo que todas las demás sí que las hemos visto. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño tour por las fallas de Valencia, por lo menos las de sección especial. Y nada, decirme en comentarios qué os ha parecido, si conocíais las fallas o si habéis tenido la oportunidad de venir aquí alguna vez en fallas. Si sois de Valencia, pues cómo las vais a vivir estas fallas de septiembre, si sois falleros, si no sois falleros, contadme un poquito. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado, suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos y yo desde aquí os deseo muchísimo amor. ¡Chao!